Aprendamos a escuchar la voz de Dios en las primeras horas de la mañana. Tomados de su mano, podemos sentir la confianza de nuestro Padre Protector. Bienvenidos a la devoción matutina para adultos. Palabras que reaniman, que calman, consuelan y llenan de esperanza. Bienvenidos. Apreciado amigo, apreciada amiga, qué bendición poder saludarte hoy, 22 de abril, día sábado, día de adoración y encuentro con nuestro Padre Celestial. Recuerda, soy tu amigo Roberto Navarro y traigo para ti el devocional para esta mañana que lleva por título La bendición del Señor es riqueza. La lectura bíblica la encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 22. La bendición del Señor es riqueza que no trae dolores consigo. Hace un par de años, el periodista Derek Thompson escribió en la revista The Atlantic: en los Estados Unidos, el declive de la fe tradicional ha coincidido con una explosión de nuevas formas de ateísmos. Hay quienes le rinden culto a la belleza, otros adoran a las políticas de identidad, hay gente que adora a sus hijos. Lo cierto es que todo el mundo adora algo. Entre las nuevas religiones que compiten por la adoración de los feligreses, el trabajismo es de las más poderosas. ¿Qué es el trabajismo? Es un nuevo ismo que considera que el trabajo no solo sirve para satisfacer las necesidades económicas, sino que a la vez constituye un elemento fundamental para darle sentido a nuestra existencia. A bote pronto parece una buena filosofía de vida. Quizá eso explica por qué un estudio del Pew Research Center reveló que el 95% de los adolescentes considera que tener un trabajo que les guste es extremadamente importante de cara a la edad adulta. El trabajismo coloca el trabajo en la cúspide de nuestra pirámide de vida. Y precisamente ahí es donde radica el problema de esta nueva religión. En el libro Patriarcas y Profetas, Elena G. de White hizo una declaración que armoniza perfectamente con lo que escribió Thompson. Cualquier cosa que nos atraiga y que tienda a disminuir nuestro amor a Dios o que impida que rindamos el debido servicio es para nosotros un Dios. Capítulo 27, página 277. Recurrir al trabajo y no a Dios para encontrar sentido y propósito en la vida es idolatría. El trabajismo no es la respuesta a nuestra búsqueda de un objetivo claro y firme para nuestra vida. Después de todo, como dijo el salmista, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Salmos 127:1. En otras palabras, si le damos prioridad al trabajo en lugar de dársela a nuestro Señor, todos nuestros esfuerzos serán en vano. En tanto que el trabajismo siga siendo miserable y frívola la vida de la gente del siglo XXI, de acuerdo con Salomón, la bendición del Señor es riqueza que no trae dolores consigo. Proverbios 10:22. Y para que entendamos que esa bendición no es fruto de nuestra pasión por lo que hacemos, Pablo nos recuerda que ni el que siembra ni el que riega son nada, sino que Dios lo es todo, pues Él es quien hace crecer lo sembrado. 1 Corintios 3:7. Deseo que el Señor derrame abundantes bendiciones en tu vida. Y recuerda, mañana tenemos una cita en este mismo lugar, en la matutina para adultos. Ahora salimos a realizar nuestras actividades más seguros, sintiendo su voz en nuestro oído. La devoción matutina para adultos es producida y realizada por Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries.